La ley de Dios es la ley del amor. Esa ley del amor es poner a Dios por encima de todo. Amar a Dios con toda la fuerza, con todo el corazón, con toda la mente, con todo nuestro ser, dándole el primer lugar. Esa ley es contraria a la ley del egoísmo, a la ley de querer ser yo el primero y el centro de todas las cosas. El hombre siempre ha jugado y ha querido ser Dios, pero Dios es el único que merece ser adorado porque Él es el Creador. Así que es mejor someterse a la voluntad de Dios. Génesis capítulo 4 nos dice que Caín y Abel vinieron al Señor, pero Abel trajo lo que Dios había pedido y Dios aceptó el cordero. Caín trajo sus obras. Caín trajo su rebelión y Dios no la aceptó. Elige hoy la obediencia. Elige hoy servir a la ley del amor. Esto es Un Minuto con Jesús. Que el Señor te bendiga.